Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. We have been learning that hemos estado aprendiendo the wisdom que la sabiduría should get into the detail of daily functioning. Debía entrar en los detalles del funcionamiento diario. Otherwise, it doesn't serve any purpose to us. Si no es así, no nos sirve para ningún propósito. The wisdom has to be la sabiduría assimilated debe ser into daily actions. Asimilada en las acciones diarias. If the wisdom remains, si la sabiduría permanece apart from the daily life, aparte de la vida diaria, such wisdom does not help us. Esta sabiduría no nos ayuda. Such wisdom does not enable us. Esa sabiduría no nos permite to stay unconditioned. Estar, permanecer incondicionados. To stay liberated. Permanecer liberados. It doesn't help us.
no nos ayuda. To have unconditional experience. A tener unconditional joy. Experiencias incondicionales, alegría incondicional. Unconditional happiness. Felicidad incondicional. Everything becomes conditional. Todo, por otro lado, se resulta ser condicionado, condicional. And everything becomes binding when we do not know how to. Y todo nos ata. Bring this wisdom into daily action. Cuando no sabemos cómo llevar la sabiduría a la acción diaria. The daily action. La acción diaria. When associated with wisdom. Cuando se asocia con la sabiduría. Only then it is called yoga. Solo entonces se llama yoga. Today, hoy en to drive día, this message more clearly, llevar este mensaje de forma más clara, call it integral yoga. Para llevarlo de forma más clara, o para nombrarlo de forma más clara, lo llaman we yoga integral. We call it as Agni yoga. Lo llamamos también Agni yoga. As I said in the morning, como dije por la mañana, when the fire is applied upon, cuando el fuego se aplica hacia arriba, the cooking material, el material para cocinar cooked, se cocina. It can be eaten, entonces puede ser comido, asimilado y experimentado. Así es como funciona el Agni Yoga. Into operation in our daily life. Then only ponemos Agni Yoga. Al Agni en funcionamiento en nuestra vida diaria. Solo entonces es Agni Yoga. When wisdom integrates into daily life, it is integral yoga. Cuando la sabiduría se integra a la vida diaria, es entonces yoga integral. Otra so manera de llamarlo es el yoga de síntesis. Tantos nombres. Essentially, it is yoga. Without this integration, it is not yoga. Pero sin esa integración, no es yoga. Without this integration, there is no yoga at all. Sin esa integración, no hay yoga, yoga en absoluto. It is like saying honey meal. Decir yoga integral es como or decir honey meal honey. Miel. Honey meal honey tene. Como repetir dos veces la misma palabra. Miel, tena, madhu, like that you keep on adding names. Honey, miel, que es decir, yoga miel, means to stay united. En dos idiomas. El yoga es estar unidos. Not to stay in bondage. No estar atados. United. Estar unidos, en unidad. To be together is different. Estar juntos. To be bound by each other. Es diferente. Not doing this. Estamos atados unos a otros. The man and woman, el hombre y la mujer. They think of staying together and they slowly and intelligently bind each other. Piensan en then estar juntos, boring. Pero so poco a it. Poco la cosa se convierte aburrida so y quieren marcharse y se divorcian. Pero este no es el camino. To stay united means to estar stay together in friendliness. Unido quiere decir estar juntos en amistad. Yo no te ligo, tú no me ligas, entonces vamos juntos. Nos mantenemos ayudándonos uno a otro. Pero eso no significa que yo tenga exigencias hacia ti o tú tengas exigencias hacia mí. Ese conocimiento del yoga se ha perdido, ese conocimiento del yoga en toda parte de nuestra vida. Los padres también, por ejemplo, atan a los hijos. Entonces yoga significa unión, unidad. ¿Y qué tiene que ser unido en nosotros? El conocimiento y la acción se tienen que unir en nosotros. Eso es el yoga. ¿Qué es el conocimiento? The soul is knowledge. El alma es conocimiento.
The soul with its buddhi. El alma con su buddhi. And with its super soul, they are all together. Y con su superalma están juntos. El alma, la superalma. Buddhi. Buddhi. They unite with body. Se unen con el cuerpo. The soul unites with body. El alma se une con el cuerpo. Soul is knowledge. El alma es el conocimiento. Body is for action. Y el cuerpo es there's para no la body, acción. There's no action. Si no hay cuerpo, no hay acción. And body exists on the physical y el cuerpo existe plane, en el plano físico, on the subtle plane, en el plano sutil and on the causal plane. Y en el plano causal. Therefore, action exists in all these planes. Entonces existen todos estos planos. Y sin la asociación con el cuerpo no habrá experiencia. No hay experimentación. Tiene que haber una segunda cosa para poder experimentar. Tiene que haber una segunda cosa para tener la experiencia. Entonces la asociación del conocimiento y la acción significa la asociación del alma y del cuerpo en amistad. Not one binding the other. No uno que ligue al otro. Not one dominating the other. No uno dominando al otro. If the soul dominates, si el alma domina la personalidad, no va a cooperar. If the personality dominates, si la personalidad domina, the soul cannot have experience. El alma no puede tener ninguna experiencia. So the association of the two, entonces la asociación de los dos means significa the coming togetherness, the togetherness of the two. Estar juntos, que los dos estén juntos. They are together. Estar juntos. One holds the other but does not bind the other. Uno sostiene la otra pero no la ata. One holds the other. The nose holds the glasses. The nose and the ears hold the glasses. Así como la nariz sostiene las gafas. There is no nose. Si no hay nariz, we have to find some other way. Tenemos que buscar otra manera. The specs are not binding the nose. You can still breathe. Las gafas no están atando a la nariz. Podemos the nose is not binding the specs. Respirar igualmente. Can, y la nariz no está atando o limitando like a las gafas porque podemos ver. Entonces es así, es de esta manera. You put on clothing. Nos ponemos that's ropas. Yoga. Eso es yoga. It is supporting each other. Es ayudarse, darse apoyo uno a otro. The Punjabi doesn't walk by itself. El Punjabi no puede caminar por sí mismo. It doesn't go by lift. It doesn't go by the staircase. No by va itself. Por el only ascensor ni va por las escaleras, solo el Punjabi. Except in ghost movies. Even there, there is the invisible one holding it, isn't it? A no ser que haya alguien invisible que lo está sosteniendo. So you hold it, and it holds you. Pero holds you against. Él nos sostiene, nosotros le sostenemos. Mosquitoes to start with. Major part of the body is covered with the cloth, so entonces, con mosquito can only gran target parte your face del cuerpo está cubierto por feet. La ropa, el mosquito solo podrá tocar nuestra cara o nuestros pies. ¿No es así? It is mutual cooperation with all that. Es una buena cooperación. Nothing binds. The clothes don't bind. Y nada don't bind the limita clothes. Al otro. The pen in the pocket is likewise. Y así el bolígrafo en el bolsillo ocurre igual. Don't think of big things about eso también yoga. Es yoga. No hace falta pensar en grandes cosas del we yoga. Try to build concepts, tratamos which de construir are not practical. Conceptos que no son prácticos. Practical yoga. Again, another name. Otro nombre sería yoga práctico. Yoga means practicality in action. Yoga significa knowledge practicidad in action en acción.
When you don't have this knowledge in action, you create your own problems. Cuando no tenemos este conocimiento en la acción, entonces creamos nuestros propios problemas. Knowledge is supported by action. Action El conocimiento supports knowledge. Apoya a la acción apoya al conocimiento. If you act without knowledge, si actuamos sin conocimiento, you walk into difficulties. Entramos en dificultades. Therefore, many people escape from action because it is a problem. Entonces, por eso mucha gente huye de la acción porque lleva problemas. Many of our Western brothers and sisters, muchos de nuestros hermanos y hermanas occidentales, because it's a problem. No desean casarse porque es un problema. Isn't it? ¿No es así? Is it a problem when you don't know it's a problem? Es un problema, sí, cuando no sabes es un problema. Problem. Cuando tienes el conocimiento correcto ya no es un problema. Ana no está de acuerdo con esto. Truth is truth. Pero sin embargo la verdad es la verdad. La verdad no se altera porque no estemos de acuerdo. Eso es lo que se llama cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo no hacer, qué no hacer, dónde no hacer, cuándo no hacer. Y todo eso puesto en acción es el yoga. El conocimiento se llama Sankhya en sánscrito. Practice is called yoga, so it is called Sankhya yoga. Y práctica se llama yoga, entonces a veces se dice Sankhya yoga. I gave a book on Sankhya. Di un libro, saqué un libro sobre Sankhya. Knowledge is what? ¿Qué es el conocimiento? That you are fourfold. Es que somos, tenemos cuatro dimensiones, somos cuádruples, eso es conocimiento. You are verily the son and there is the father. Hay el hijo y el padre. You are verily the son and there is the father. Nosotros somos verdaderamente el hijo y hay el padre. And you have y tenemos the knowledge of the father deposited with you as buddhi. El conocimiento del padre depositado en nosotros como buddhi. That is number three. Entonces hay el número tres. You and your father. Nosotros. And the knowledge of the father that stays with you as buddhi. Nosotros, nuestro padre y el conocimiento de nuestro padre que está como nosotros, como buddhi. We have the desire to fulfill our being, so that tenemos we el deseo de realizar nuestro ser y por join eso the father and become nos unimos al Padre y somos uno con Él. Ese the es desire, el cuarto aspecto, the will, la voluntad the will to fulfill, de completar, this is the de realizarse. Fourfold aspect of ese es el aspecto cuádruple man. Del hombre. That's the knowledge. Este es el conocimiento. To fulfill oneself, it needs a body. That's why people look for bodies. Para realizarse hace falta un cuerpo, por eso la only gente to fulfill oneself, busca cuerpos. One looks for bodies. Solo para realizarse a uno mismo uno va a buscar un cuerpo. To fulfill the unfulfilled part. Para llegar a la plenitud de la parte incompleta. Seeking fulfillment is the nature of the soul. Buscar la realización, la plenitud es soul is defined el objetivo de la del as alma. The seeker of bliss. El alma también se llama como el buscador de la bienaventuranza. We want to fulfill, that's why we come to the class, we queremos come to the dining table. La plenitud, por eso vamos we a la clase. Por eso vamos a todas partes buscando esa plenitud. To fulfill
There is the fourth aspect in him which can associate with the Para body. llegar a la plenitud es el cuarto aspecto The father, the de son, relacionarse con el cuerpo. El and Padre, the el Hijo, light of buddhi, comprehension. La comprensión en buddhi together, along with the desire to fulfill, y el deseo de become four. La plenitud es el cuarto. The fourth one el cuarto associates se asocia with the body which is fivefold. Con el cuerpo que es quíntuple. Because only with the help of the body, porque solo con la ayuda del cuerpo you are able to act, seremos capaces de actuar and y llegar a la plenitud. Body has el cuerpo a fivefold body, es quíntuple. With threefold nature. Con una naturaleza triple. Fivefold is the five elements. A lo quíntuple son los cinco elementos. El cuerpo de cinco elementos, los cinco sentidos, las cinco sensaciones, las cinco pulsaciones, todo es cinco, 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 cinco. Y así es como el cuerpo se le llama el triángulo. Y somos la cabeza del dragón. You descend into the body just like someone mounts on a dragon. Al cuerpo como uno se mueve en un dragón. This is the combination. Esa es la combinación to fulfill. Para la plenitud. This is the combination to fulfill. That's why in the scriptures y por eso en las escrituras encontramos el segundo logo que tiene Garuda como vehículo al pájaro Garuda creation, para dar plenitud a los propósitos de la creación. Existe Garuda como vehículo del segundo logos. Y así el primer logos. ¿Qué es Garuda? Garuda es el principio pulsante que permite a la divinidad descender y ascender. Para el descenso y el ascenso se sube al águila de la pulsación de la respiración y desciende the lower realms up to the heart. En los reinos inferiores. Likewise, the first logos. Así el primer logos. As the vehicle called bull. Tiene como vehículo el toro. What is the bull? ¿Qué es el toro? The bull roars. El toro ruge. Lo que significa el mundo. The first logos travels by the word. El primer. Lo que significa la palabra. El primer logo viaja a través de la palabra y se mueve con la palabra. El toro, la palabra es el vehículo del primer logo. El águila es el vehículo del segundo logo. Y el cisne es el vehículo del tercer logo. Y vemos que en cada ángel, cada dios tiene su vehículo. Every soul has a vehicle. Cada cisne. We are souls and we have bodies as our vehicles. Cada hijo también, no cada cisne. Cada hijo tiene también su vehículo y todos tenemos el cuerpo como vehículo. Our identity has to be with the soul, not with the body. Cada alma tiene su vehículo. Y nuestra identidad tiene que estar con el alma y no con el cuerpo. The deity is presiding over our bodies. En las deidades que presiden nuestro cuerpo. Meaning you preside Lo over que your body. Significa que presidimos sobre nuestro cuerpo. You mount on it. And you conduct the work. Montamos en él y llevamos a cabo el trabajo para llegar a la plenitud. But when we don't have the knowledge, pero cuando no tenemos down situation. El conocimiento, eso se da del revés. The body mounts on you. Es el cuerpo el que monta, se sube a nosotros. Instead of you being on the donkey is on your head. En lugar de ir nosotros sobre el burro, es el burro que está encima nuestro. You have to carry it. Y tenemos que cargarlo. When
Cuando el cuerpo no nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos, ¿cómo lo podemos llamar a ese vehículo? Nosotros los seres humanos decimos que es como un burro, como un asno. Un asno no estará de acuerdo. Lo que significa que no va a servir nuestros propósitos y por el contrario nos usa para sus propósitos. El maestro se convierte en esclavo, el esclavo se convierte en maestro. Esta situación ocurre. Si queréis tratar al cuerpo como un esclavo, no va a funcionar. Va a esperar a la buena oportunidad para enseñarnos. En el momento correcto, nos enseña. Just at the point of your long travel, the car is broken. Justo en justo en el momento de salir de viaje, el coche se rompe. Mira que lo limpiamos bien, le damos aire a los neumáticos, le damos comida sana, pero no funciona cuando lo vamos a necesitar para trabajar. Es como cuando nuestro ayudante no está, desaparece justo en el momento que lo necesitamos. Siempre está por ahí, pero justo en el momento que lo necesitas no está ahí. Así es como lo experimentamos. Se ha ido. Y unos días se ha ido y otros días está disponible, pero ¿para qué? Para nuestros propósitos, él o ella no está disponible. Pero a veces sí que el ayudante o la ayudante sí que está disponible. Y eso es lo que ocurre. Por eso necesitamos el conocimiento. Y el conocimiento es que no somos nuestro cuerpo. No somos nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo. El siguiente paso es que no somos nuestra personalidad. No somos nuestra personalidad. Nuestra personalidad es una ayuda, una facilidad para trabajar. Tenemos una personalidad, pero no somos la personalidad. Aquí es donde tenemos identidades equivocadas con nuestras personalidades y nuestros cuerpos. No somos ni nuestra personalidad, ni nuestro cuerpo. You are the person. Somos la persona. You are the person. Somos la persona. You take different personalities. Tomamos distintas personalidades en distintas encarnaciones. You take different bodies in different incarnations. Tomamos distintos cuerpos en distintas encarnaciones. The personalities change. Las personalidades cambian. Cuando decimos que esa persona ha cambiado, no es la persona que ha cambiado, es su personalidad. Oh, ahora te ves tan flaco. No es que se haya convertido en más flaco, sino que es el cuerpo. Pero es mejor que te digan eso que no que has engordado. Si alguien te dice que has adelgazado, hay cierta luz en una luz en los ojos. Si le decimos Clemente, has subido mucho peso. He did not. He looks nice. Él no lo ha hecho, mira bien ahora.
Pero to whom are we referring? In all our conversations, we only refer either to the personality or to the body. That's all. Nothing more. Cuando tenemos conversaciones nos referimos siempre a la personalidad y al cuerpo, a nada más, y pretendemos que somos eso, nuestra personalidad y nuestro cuerpo, y estamos más y más preocupados en nuestros cuerpos y personalidades más que en el programa del alma. Es una dificultad. That is why we need knowledge. Y por eso necesitamos el conocimiento. That I am the soul. Que yo soy el alma. I have a personality and tengo a body. Una personalidad y tengo un cuerpo. I must make sure that my personality tengo and my body cooperate. Que asegurarme que mi cuerpo y mi personalidad cooperan conmigo. How do they cooperate? ¿Cómo van a cooperar? The only key is friendliness. La una clave es la amigabilidad, la amistad. When we don't have a cooperating personality, cuando no tenemos una personalidad we cooperadora, cannot be around as cooperating personalities. No podemos construir alrededor nuestro sin personalidades cooperadoras. That is why. Por eso, in groups, en los grupos, they gather together to cooperate. They only cooperate to fight with se each other. Juntan para cooperar, pero solo cooperan en la lucha. Siempre peleando. One's personality is porque fighting with la personalidad de uno soul. Está peleando con su propia alma. Y esa misma lucha la llevamos hacia afuera. Y otros tienen también el mismo problema. Y todas las personalidades que luchan se encuentran y ¿qué van a hacer? Pues luchar entre ellas, pelear entre ellas. Cyril está afirmando. ¿Y por cuánto tiempo sigue así? Hasta que tengamos el conocimiento y lo traduzcamos en acción. Primero vamos a intentar que nuestra personalidad esté en total cooperación. Tenemos que ver si nuestro cuerpo está también en total cooperación con nosotros. La personalidad y el cuerpo me ayudan para completar mis propósitos. But our problem is we forgot our purposes. Pero a veces el problema es que olvidamos nuestros propósitos. We have forgotten our purposes. Hemos olvidado los Maybe propósitos. Because ¿por we qué? Have identified so much with the personality. Porque nos hemos identificado personality tanto purposes have become our purposes. Con la personalidad que los propósitos de la personalidad This han resultado ser nuestros propósitos. Purposes of the body have become our purposes. Los propósitos del cuerpo también se han convertido en nuestros propósitos. What are you doing, master? ¿Qué estás haciendo, maestro? Because the soul is the master. Porque el alma es el maestro. It is serving. The soul is serving. El alma está sirviendo the purposes of the donkey. Los propósitos del asno. Whatever the donkey wants, it gives. Todo lo que quiere el burro le da. Donkey wants so many things. El asno quiere tantas cosas. So that's how. Y así es como. Yoga is a happy blend of knowledge and action. El yoga. Es un plan feliz de conocimiento y acción. That is why in ancient most times it is called Sankhya Yoga. Por eso en la antigüedad se decía Sankhya Yoga. Yoga is action. Sankhya es el conocimiento, yoga es la acción. It's the foremost teaching on the planet, Sankhya. Es el principal el primer enseñamiento, the la primera enseñanza en el planeta fue Sankhya.
La primera enseñanza vino de Kapila. That part of the globe which is called California. Alrededor de esa parte del globo que llamamos California. Kapila. And California. Y California. It is the same teaching. Es different. La misma enseñanza. Terminology from time to time. En distinta terminología de un tiempo a otro. It speaks of knowledge. Hablar de hablo del conocimiento of knowledge in daily life. Y habla de la aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria. Which leads you to yoga. Que nos lleva al yoga. Knowledge. Conocimiento, número uno. Número dos, aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria. Y el tercero es el yoga. The fruits are los frutos son Vaidagya, lo que significa detachment from the patterns. Desapego de los patrones de los hábitos. Detachment from the patterns. Desapego de los patrones. Your behavior. De nuestro comportamiento. Until and unless knowledge is devotionally applied in daily life, hasta que no se aplique el conocimiento de forma devocional a la vida diaria, no puede ocurrir el yoga. And until yoga, y hasta que el yoga happens, no ocurre, detachment from the patterns do not happen. No se pueden dar el desapego de los patrones. Is that clear? ¿Eso está claro? Therefore the need. Entonces, because we are busy with our patterns. Estamos ocupados con nuestros patrones. We are busy with our concepts. Estamos ocupados con nuestros conceptos. We are serving purposes which are not. Servimos propósitos que no son el propósito original del alma. Purpose is no more guiding. What do you do? El propósito ya no nos guía más. Someone. Entonces, ¿qué hacemos? Who is compassionate. Alguien with you, que tries to tiene pull you out of the, compasión out of it. Hacia nosotros nos ayuda a sacarnos de ahí. Death. Y este sacarnos de ahí se llama muerte. Pull out of that mess so that you start again a fresh mess. Quitarnos de ese problema again, messing para entrar después en otro problema. When you have a messing up tendency, wherever you go, you mess up. Cuando tenemos una tendencia a crear problemas, ahí donde vayamos crearemos problemas. And you have a messing up tendency. Cuando tenemos una wherever tendencia go, a enredar, things only. Ahí donde vayamos vamos a enredar las cosas. And then you say, why it happens to me only? Y entonces a veces decimos, ¿por qué eso solo me pasa a mí? You consult astrology. Y consultamos la astrología. It says this Mars is in that aspect with y decimos, Marte está Mercury. En tal aspecto con Mercurio. And this Uranus is Urano, conjecting moon. He says so many things. Con la luna. So we therefore start thinking, tantas cosas. Not me, it is Mars. No creamos que es Marte. It's not me, it is Uranus. No es Urano. It is neither Mars nor Mercury, Uranus. Ni Mercurio, it's ni you. Marte, ni Urano, sino que eres tú. It's you. That's how we. Ya sé, es como. We are into a quagmire of illusions, you know. Entramos en una gran cantidad de ilusiones. The quicksand. You pull out one foot, the other foot is stuck. Es como en las tierras movedizas que levantamos un pie y el otro pie se hunde. Levantamos el otro y el otro se hunde. You can't pull out anymore. You can only sink. Y ya hay un punto en que ya no podemos levantarlo, sino que solo nos hundimos.
Seeing all this, the seers want to help us. That's why these scriptures. Y viendo todo esto es como los sabios quieren ayudarnos. Es lo que dicen las escrituras. Ellos lo saben porque ellos vienen de eso. ¿Con qué habilidad nos creamos problemas? Solamente con nuestra habilidad nos creamos problemas. Si somos menos habilidosos, tendremos menos problemas. The more skillful you are, the more skillfully you land yourself in problems. A más habilidosos seamos, con más habilidad entraremos, nos meteremos en problemas. So Sankhya Yoga. Entonces el Sankhya Yoga. En las escrituras se dice. Sankhya Yoga is the solution for the. Que el Sankhya Yoga es la solución soul, para el alma patterns, que está pegada a los patrones, concepts, que está pegada a los conceptos, life, que está pegada a la vida, all around, que ha desarrollado material pegajoso a su alrededor y no se puede deshacer de él. Stuck with so many things. Pegado con tantas cosas. Therefore cannot leave. Entonces no puede irse. Is it possible to leave? ¿Es posible marcharse? Irse. It's easy to say. Es fácil Is it possible to leave? De decirlo. As ¿Es posible irse? It was possible for many. Pues eso fue posible para muchos que eran como nosotros, entonces debería ser posible para nosotros. Esa es la respuesta. Hay tantos que lo dejaron, se pudieron escaparse de eso. The scripture gives one story. Las escrituras dan una historia. I give you some examples how people left. Y os daré algunos ejemplos de cómo la gente marchó. Without fuss. There was a king. Había un rey. Who was a ruler on earth. Que era un gobernante en la tierra. There were some diabolics who were defeating the divine. Y habían ciertos seres diabólicos que estaban derrotando a lo divino. Diabolics are stronger than the divine. Siempre los diabólicos son más fuertes que los divinos. It is so in creation. The diabolics are stronger. Es así en la creación, los seres diabólicos son más fuertes que los divinos. Movies, incluso en nuestras películas, the movie, a lo largo de toda la película, los seres diabólicos son más fuertes, pero al final, el héroe anti-hero. Gana al antihéroe. Then the movie is closed. Y ahí se termina la película. Most of the duration it is the troublemaker that keeps on troubling. En gran parte de la película es el que crea problemas, el que está and the one who tries to actuando. He is in struggle. Y el que intenta evitar esos problemas está en una lucha. Está en problemas y en una lucha, pero al final. So that's how the stories are. Diabolic, así son las historias. Stronger than the angels. Siempre the los angels diabólicos son más fuertes que los ángeles. Entonces cuando los ángeles son derrotados miran hacia arriba, hacia el más alto, el Señor más alto, y ahí son ayudados. Only to set an order. Solo para establecer un orden between diabolics and the entre los diabólicos y los divinos. So these angels who were regularly defeated by the diabolical. Entonces había unos ángeles que eran regularmente derrotados por los diabólicos y fueron al Señor, ayúdanos como de costumbre.
a house, the stronger son beats the weaker son. Igual que en una casa, el hermano más fuerte pega al hermano más débil. Entonces, ¿qué hará el más débil? Ir a los padres. The parents call the stronger one and say, behave well. Entonces los padres regañan al mayor, al más fuerte, y le dicen que no se comporte así, que se comporte bien. Y again the weeping one comes. Pero otra vez la it lucha not the experience of a mother who has se two da. Sons. No es así como con la madre que tiene dos hijos. If we have one son, one daughter, it is a different story. Si tenemos un hijo y una hija, es una unless otra historia. A no ser que siempre la hija esté luchando, le guste luchar. Intentaremos ponernos en el lugar del débil y neutralizarlo. No vamos a eliminar al fuerte, igual que lo divino no elimina a lo diabólico. Marcar las fronteras. Tú estudias en esta mesa, tú estudias en esta otra mesa. No cojas su bolígrafo. Pero en el momento que se van los padres, el más fuerte coge el bolígrafo del otro, y así pasa también en la naturaleza. Los diabólicos por naturaleza son agresivos. Entonces, si hay actitud agresiva en nosotros, hay esa tendencia diabólica. Entonces los ángeles fueron al Señor y les pidió ayuda, y dijo: hay alguien en la tierra que os puede ayudar. Alguien en la tierra que os puede ayudar. El rey, pedir su ayuda. Entonces los ángeles buscaron la ayuda del rey. Y el rey, junto a los ángeles, derrotó a los diabólicos. Los derrotó. Then the angels were very much pleased. Entonces los ángeles estaban muy agradecidos. They said, please seek y dijeron, por favor, pídanos cualquier don. We'll be too glad. Estaremos muy contentos to give it to you. De dártelo. We'll be too glad to give it to you. Estaremos muy contentos de dártelo. The king said, y el rey dijo, you were yourself in trouble. Vosotros estabais en problemas. And you sought my y help. Vos buscasteis mi ayuda. To defeat the diabolics. Para derrotar a los diabólicos. How can you give me ¿cómo podéis valuable? Darme alguna cosa de valor? You are the weaker ones. Sois más débiles. What is it you can give me? ¿Qué podéis darme? Then the angel said, entonces no, please don't say like that. El ángel dijo, no, por favor, no hables así. Hay ciertas cosas en las que somos fuertes. There are certain things where we are strong. Hay algunas cosas en las que somos fuertes. They narrated a story. Entonces narró una historia. Another story. Otra historia. Una historia en la historia. There was an elephant in the forest. Había un elefante en la selva, en el bosque. When it moves, y cuando se movía, the rats in the forest run hither and thither because when the elephant sets one foot, cuando ponía un pie en el suelo, two rats will easily die, or even three to four rats. Podían morir dos o tres ratas, con lo cual las ratas se escondían. Even when the elephant comes, y cuando venía el elefante, the rats have to, there is a crisis. Había una crisis in the rat society, en la sociedad de las ratas, the elephant is coming. Que el elefante estaba viniendo. They run hither and thither, and they don't know when this entonces, elephant comes. When it estaban se intentaba esconder, pero no sabían de dónde venía el and elefante ni cuándo venía.
Cuando lo esperaban, no venía, y cuando no lo esperaban, venía. They held a meeting. Entonces hicieron una reunión. An annual general meeting of rats. Una reunión anual general de ratas. We also hold annual general meeting for our organization. Nosotros también hacemos una reunión general anual para nuestra organización. So in that meeting, the difficulties are expressed by members, you know. En esta reunión, los miembros expresaron, ¿no? Was a global meeting. Era un, se expresaron, era un, global annual general meeting. Un encuentro global de ratas. And the rats expressed, this is really difficult, this crisis. Y las ratas dijeron, esta crisis es muy difícil, tenemos que encontrar una solución. The rats unanimously passed a resolution. Y las ratas saying that they should go to the elephant, intentaron buscar la solución diciendo que tenían que ir al elefante y hablarle and seek some rhythm from the elephant. De esas dificultades. Yes. That in these hours it moves in this path. Y en ese momento, in the other hours it moves in another path. En unas horas se movía por un camino, en otras horas por otro camino. Deberíamos saber los movimientos del elefante. Todo el programa del elefante, el programa diario del elefante. So that they can see cooperation of the elephant. Entonces podían intentar conseguir la cooperación del elefante porque no apareciera así de golpe ni se fuera sin informarlo. Entonces, para aplicar esa solución, 12 ratas reunieron mucho coraje y llevaron los papeles para de lo que se había hablado en la reunión al elefante. Entonces el elefante las miró y sonrió. Nunca se había dado cuenta de que estaba causando esas dificultades. Es tan grande que no podía ver las dificultades de los seres pequeños. Y dijo, lo siento, nunca pensé que os estaba causando tantas dificultades. Me aseguraré de informaros de mi programa diario. Y el día antes, de manera que os podáis adaptar. Y las ratas estuvieron contentas. Dijeron, estamos muy agradecidas. Ahora ya no, no tenemos más miedo a la vida. Nuestra crisis se ha solucionado. Y en el tiempo apropiado, adecuado, intentaremos también ayudarte. Entonces el elefante se puso a reír. ¿Qué ayuda me podéis dar vosotros? Tan pequeños, tan pequeñas ratas. ¿Cómo podéis ayudar? Y las ratas dijeron, no, por favor, no hables así. Hay ciertas cosas en las que somos más fuertes que tú. En ciertas situaciones somos más fuertes. Entonces el elefante dijo, no os preocupéis, no hace falta que me ayudéis, pero yo intentaré no causaros problemas. Entonces todo fue muy bien. Pero un día ocurrió. Que el tránsito de Saturno estaba exactamente en la Luna. To the degree of the elephant. Del grado del elefante. Transit Saturn of elephant is on the moon. El tránsito de Saturno del elefante estaba en la Luna. On the moon. Y Urano también está en la Luna. Pluto is also on the moon. Plutón también estaba en la Luna. Horrible. But the elephant doesn't believe in astrology. Pero el elefante no creía en la astrología. Y se movió, se desplazó. In the nearby city, there is a circus company who planned to catch this elephant. Y entonces ahí cerca había en la ciudad había un circo que planeaba capturar a big hall a ese elefante. In Earth, entonces hacía un par de meses que habían cavado un gran agujero
en la tierra with the trees, branches, y lo cubrieron leaves, etcétera, con hojas, etcétera, con ramas de árbol, etc. Observing the movement of elephant, because now observando they also know how the elephant el moves. Movimiento del elefante. En ese momento ya sabían cómo se movía el elefante. Just los del like circo. How sí. Do the VIPs move? Cómo los terroristas saben cómo su objetivo se mueve. So they dug up. And when elephant was all surprised and gait, entonces ahí se walked, movió and fell into y cayó the en, big el, hole. En el gran agujero. The big hole. Y ahí se terminó. Elephant is elephant. It cannot jump out of the... Un elefante es un elefante, no puede saltar. The hole is so fuera heavy. Del agujero porque es muy pesado. It has put out its trunk y sacó su trompa crying aloud. Y estaba llorando muy fuerte. Then the rats saw the situation. Y las ratas se dieron cuenta de la situación. They saw our elephant. Y dijeron, no, nuestro elefante. Our poor elephant. Nuestro pobre elefante. He has fallen into the ditch. Ha caído en he esa trampa. And said, don't you worry, we'll help you. Y le dijeron, fueron al, wait, al elefante y le dijeron, espera wait. Que podemos ayudarte. So the elephant waited. Entonces el elefante esperó. Vinieron los hombres. They have pulled out. They have tied the elephant head and foot. Sacaron al elefante de ahí. Tied very strong with ropes. Lo ataron con cuerdas muy fuerte. And they went back. Y regresaron. To get their truck. And also a crane. En un camión, en una jaula. To lift up the elephant and put it in the truck. En una mano mecánica que levantó al elefante y lo puso so en el camión. Entonces las ratas fueron al rescate del elefante. Con sus dientes cortaron todas las cuerdas y el elefante pudo escapar. This story, esa historia was narrated by the angels to the fue king narrada the angels. Por los ángeles al rey que les había ayudado. Only to show, solo para mostrar que los débiles no son débiles en todo y los fuertes no son fuertes en todo. El fuerte puede ser fuerte en ciertas cosas, pero débil en otras cosas. El débil es débil en algunas cosas, pero hay otras cosas en las que puede ser muy fuerte. The king agreed and said, okay, kindly let me know. Entonces el rey estuvo de acuerdo y les dice, pues por favor, since you say, you know well, hacérmelo saber, please let me know when I depart from my body. Hacerme saber cuándo voy a salir a partir de mi cuerpo. When do I depart from my body? When will death visit me? ¿Cuándo me va a visitar la muerte? Porque la muerte es de vuestro grupo. Isn't it? When does death visit me? Let me know. Cuando me vaya a visitar la muerte, hacérmelo saber. So they, among the angels, they look to. Entonces entre los ángeles, Jupiter, miraron a Bruhaspati, Júpiter celestial llamado Bruhaspati. Bruhaspati. Immediately calculated. Inmediatamente calcularon. Sin cartas. And looked at the king of angels. Y miraron al rey dismal face. Con una cara the king understood triste. That they had a good news. Y entendió que no, que eran malas noticias. The king said, "Don't worry, whatever is the news." Y el rey dijo, "No os preocupéis, cualquiera que sean las noticias, decírmelas." Then the king of angels said, entonces el you rey, have hardly 8 minutes time to leave. El rey de los ángeles le dijo al otro rey, you te quedan 8 minutes time te quedan solo 8 minutos para dejar el cuerpo. Y estaba muy apenado por eso, pero así era. But the king is a yogi. Pero el rey era un yogi. You practice knowledge in daily life. Y practicaba el conocimiento en la vida diaria. His practice of knowledge in daily life is so complete, he is not attached to anything.
práctica del conocimiento en la vida diaria era tan completa que no estaba apegado a nada. That is why the Lord also suggested that he should help. Y por eso the angels. Dios le sugirió a los ángeles que in él les podía ayudar. He went back to his crown, entonces volvió to his crown. A su trono. Another minute he gathered his reunió ministers. A sus ministros. In the third minute he declared that he en el tercer minuto declaró que estaba a punto de partir. In the fourth minute he en el cuarto minuto to his son, llamó, coronó a su hermano, ay, a su in hijo, the fifth minute he went home, lo sentó en el trono. Palace. Y en el quinto minuto fue al palacio, a su casa. En el sexto minuto informó a su mujer y al servicio de que estaba partiendo. And in the seventh minute he closed his eyes. Y en el séptimo minuto cerró he los ojos y tuvo un minuto para partir. Y partió. This story is esta historia the most ideal story se da como la historia más ideal de cómo partir. It's the most ideal story. Es una given in this historia about departure. Lo más ideal departure in 8 minutes. Para explicar cómo partir en 8 minutos. And the one who departed is not a small man. Y el que he had a huge kingdom. Partió no era un hombre pequeño, tenía un gran reino. He had a very big Kirtan kin. Tenía una gran descendencia. All were properly informed and he left. Y todos fueron informados y se marchó. That's a scriptural story. Una gran familia y los informó a todos. But then there are demonstrations of it even till day. Pero hay demostraciones de esto incluso hasta hoy en día en nuestras vidas. Because of application of knowledge in daily life, por la aplicación del conocimiento en la vida diaria, devotional application of knowledge in daily life, la aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria, and because of y por such yoga living, y por esa manera de vivir el yoga, one would know, uno debería saber, as a hint from within, como un consejo desde arriba, que tiene que partir. Que ha venido el tiempo para partir. That is the facility of yoga. Esa es la facilidad, la ayuda que da el yoga. Meaning, lo que significa application of knowledge aplicar el conocimiento in daily activity, en la actividad diaria, enable him to dissolve capacitando the capacitando dándole para disolver los patrones y permanecer libre mientras estamos rodeados de muchas cosas. Estar libres mientras estamos rodeados. And therefore when you are able to listen to it because you are not otherwise busy. Y cuando podemos hablar, escuchar, busy, porque no estamos ocupados. Patterns, la gente que está ocupada en sus propios patrones, en sus propios in conceptos, false belongings, they cannot listen, en sus pertenencias falsas, no puede escuchar lo que se da. People generally complain that la gente generalmente don't get the notice se queja of death. De que se, no that se nos avisa de la muerte. Y eso no es verdad. The notice is served, but we don't see it. La noticia se da, pero no la vemos. Patanjali says in yoga. Patanjali dijo. And all scriptures on yoga say. Y todas las escrituras that del the yoga. The one who is devotional would also know. Que el que es devocional. Devotional quiere decir aplicación del conocimiento en la vida diaria. Eso es devoción. Not some religious insanity. No cosas religiosas insanas. Devotion is not religious insanity. La religión no es fanaticism. La devoción no es fanatismo, no es religión insana. That's not devotion. Eso no es la devoción. Devotion is also defined. La devoción es la aplicación del conocimiento en su más pequeño detalle en la vida diaria.
So when you are so well devoted, entonces cuando estamos dedicados tan bien, you listen from within that you have to depart. Escuchamos desde dentro que tenemos que partir. If you are doing a great work on earth, si estamos haciendo un gran trabajo en la tierra, podemos negociar con la muerte. Vendré un poquito más tarde. Sí. Y puedes reducir el periodo de la próxima encarnación. Pero por el momento quedarte, porque todavía te queda por hacer cierto trabajo. Yogis do it. Los yogis lo hacen. If one is doing great work, si uno hace gran trabajo, not only he negotiates, his teacher also negotiates for him. No solo él lo negocia, sino no, que el maestro lo negocia para él. No, por favor, déjale un tiempo más aquí, que no hay muchos trabajadores que hagan tan buen trabajo. Y eso se da con la condición que la próxima encarnación, el maestro o el estudiante devuelvan lo que obtuvieron de extra. Esa es una ayuda, una facilidad. Ninguna escritura, ningún libro habla de eso. No todo se puede escribir en los libros. Solo lo que hay en los libros es algunos bombones, algunos chocolates para inspirar. Generalmente la gente están preparados para irse cuando reciben ese llamado, ese consejo desde arriba. Así es como lo hizo el maestro Sivivi. Él se lo dijo a todos sus discípulos: tal día me estoy marchando. No hablo de las escrituras ahora. Hablo de los acontecimientos y próximos. Informó a sus seguidores en Kumbakona o en Guntur, en Ongol, en Chennai, en todos los lugares donde vivió. Dijo que se estaba marchando. Y sabía que el maestro podía volver, porque ya lo había demostrado antes 18 veces. Pero el maestro, ¿sabes?, dijo: no son más demostraciones, me estoy yendo de verdad. Esta vez. Y le rogaron que no marchara, que solo tenía 54 años. ¿Dónde está la prisa? Y dijo: no es una prisa, es que el trabajo ya está hecho y me voy. Estaban todos a su alrededor y partió en la presencia de sus discípulos dándoles la noticia, y así con el maestro Emen. Lo dijo 12 años antes la fecha de su partida. Les dijo a sus discípulos: escribir esa fecha e intentar estar conmigo en esa fecha. No les dijo que iba a partir. Quedan 12 años y todos lo olvidaron. Y en esa fecha, en tanto que había un gran festival, tomó baño, se puso ropas, se movió por el pueblo, la ciudad, habló con todo el mundo, con todos los colegas, se movió con gran alegría, con más alegría de lo normal. Volvió a casa, se duchó y se puso a hacer la plegaria. Y su mujer, que normalmente oraba con ella, con él, se fue a preparar una taza de café para él
Y en ese momento él se Later puso it a is orar said y he se fue. understood that he wanted that they should be with him on that day. En ese momento, más tarde, se dieron los See, discípulos cuenta Ramakrishna de que él quería que estuvieran con él en ese momento. Like that, Ramakrishna Paramahansa. Y de esa manera, Ramakrishna Paramahansa. When he had problem in the throat, cuando tuvo problemas en la garganta, he told his disciples, I'm going. Les dijo a sus discípulos, me voy. Es normal que le dijeran, no, no, no se vaya. Tenía 60 años. El maestro Emen también tenía 56 o algo así. Ramakrishna Paramahansa, 60 años tenía. Y dijo, cuando tuvo el problema en la garganta, dijo, eso ha venido para llevarme. Ha venido para llevarme al otro mundo. Y los discípulos no estaban de acuerdo, pero ese cáncer se lo llevó en 2 meses. Sus discípulos, Vivekananda, que es muy bien conocido en India por su gran impacto en la nación, he was like a bomb, a spiritual era como una bomb. Bomba, una bomba espiritual. When he speaks, cuando hablaba, people are taken into la gente another world. Se era llevada a otros mundos. They forget time. Olvidaban la hora. Era muy joven. He was very young when he gave a, era muy joven. A lecture in Chicago, cuando dio una conferencia en Chicago, where people granted him 15 minutes time. But as he started, his voice le dieron dominated the whole 15 minutos conference. Para hablar, pero cuando empezó that a hablar, immediately after 10 minutes he received a note, a cheat. Please continue for half an hour, half pero an hour more. Me pidieron que continuara después media hora más. Then y continuó. Another cheat. Please continue y después 1 hour more. Le pasaron otro papel, continúa media hora más. Then came another cheat. Y después otro papel le pasaron donde decía que continuara media hora más y todo el mundo estaba sacrificando el tiempo para él. Not only that, he gave a 3 hour lecture. No solo dio una conferencia de 3 horas. And the whole congregation wanted that he gives a series of lectures in the following day. Que toda la congregación quiso que diera una serie de conferencias los próximos días. In Chicago, global. Really global. Y así es como llegó de conference forma of global religions. Chicago, conferencias que trataban sobre las religiones. You know how he was, ¿y sabéis cómo hizo el traspaso? He was just 30 years of age. Tenía solo 30 años y había hecho un trabajo years. Tremendo en ese momento, con 30 años. En Calcuta, where he built a en Calcuta, donde había construido good place for Ramakrishna, his teacher. Un buen lugar para su maestro Ramakrishna. Suddenly one day he called his de friends and repente followers. Un día llamó a sus seguidores y le dijo que se iba en 3 días. Y la gente decía, en 3 días estaba sano, tiene 30 años. No, no. Decían, no, no hagas eso. No, it is. No es así, voy a irme. There is no compromise. He showed a place. Y cogió, se puso en un lugar. Dig a hole there. Hizo un, build a small room. Dijo, hacer un agujero the ahí. Surface of the earth. Hacer un, I un will altar. Enter. Voy a entrar ahí. And you close it. Y lo cerraron. It's not suicide. No es un suicidio. Close it with the door. Lo cerraron con not la puerta, no con tierra. Let me enter the room. After 3 days, you open it. Y le dijo, después de 3 días, abridlo. When they opened, they saw him in the posture which you see him sitting in posture. Lo vieron in the headgear and all that. En postura sentado. Alive, y pensaron que estaba vivo, pero se había ido.
There are so many such examples, Hay and this happened tantos ejemplos y este mismo ocurrió as early as late 19th century. A No, finales early 20th century. del a principios del siglo XX. And Master C. V. 20th century. Master M. Y el maestro CBB, el maestro MN también es reciente. Yoga, así es como el yoga, yoga ayuda. Application of knowledge, y el yoga es la aplicación del life, conocimiento en la vida diaria, en cada life aspecto activity. De nuestra vida, de nuestra actividad de vital. Such is the purpose of yoga, such is the purpose este es of el propósito del yoga, el propósito del conocimiento. Es el propósito de ganar ese conocimiento para trabajar con este cuerpo y preparar a la personalidad. That is how it is for today. Así we es para hoy. Tomorrow. Continuaremos mañana. Center. Mañana en el Healing Center, Namaskar. En el centro de curación. Namaskar.